cambiamos de tercio otra vez, como la costumbre todos los lunes, y empezamos con una nueva semana en la que vamos a ocuparnos de una parte nueva de la asignatura. Las dos semanas anteriores nos hemos ocupado de ver cuál era el sentido de nuestra diversidad con nuestra historia biológica, y hemos hecho un intento de repasar cuáles son las maneras que tenemos de variar los humanos, y hoy lo que vamos a hacer es toda esta variabilidad empezar a ponerla en contexto. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es hablar de nuestro medio, porque nosotros, ni más ni menos, que lo que hemos hecho de interesante o de novedoso de nuestra trayectoria es dedicar nuestra vida a una cosa que llamamos cultura. Así que vamos a ver lo primero, como de costumbre, qué es lo que queremos decir cuando decimos cultura o cómo interpretarlo. Esas son las definiciones siempre de diccionario generalista. Hay dos ediciones de aguas modernas de la Real Academia, no creo que haya grandes cambios, pero en general en el diccionario generalista encontraremos esa definición. Resultado afecto de vincular los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre. Nosotros tal vez hemos ido un poco más allá con esta definición de cultura, pero lo primero es ir a una definición más específica, y para eso yo voy a usar la que usa Cavalier Forza, que es un autor al que recurriremos muchas veces a lo largo de la asignatura, que él, después de estudiar más de un centenar de clasificaciones diferentes, toma la del Western, que es un diccionario muy oficial de inglés, conjunto de comportamientos humanos y sus productos, como los pensamientos, palabras, acciones y manufacturas, que depende de la capacidad del hombre para adquirir estos conocimientos y transmitirlos a las generaciones posteriores. Creo que aquí hay dos cosas con las que nos podemos quedar que van a ser interesantes en lo que tiene que ver con la clase de hoy. Depende de la capacidad del hombre para adquirirlas, y además se puede transmitir de una generación a otra. Esas dos características nos van a dar bastante información sobre qué es lo que tenemos que tomar nosotros con este palabra tan gordo, cultura, y con lo que yo voy a defender ahora posteriormente, que es que nosotros hemos optado por vivir en un medio de tipo cultural. Esa es nuestra innovación evolutiva. Vale, entre muchas definiciones de cultura, observamos que hay una constante. ¿Qué es esa? Se toma la cultura como una actividad exclusivamente humana. ¿Qué pensamos con eso? ¿Estamos tratando de algo que solo tiene que ver con los humanos, que solo se aplica a los humanos, o no? ¿Alguien que en la aventura a dar una opinión? Nos ha comido la lengua tanto como todos los lunes. Adelante. Primero, los pájaros, pues también lo quiero hacer. ¿Los? Y los pájaros, construcciones de culpa de inglés. ¿Tienen significado y significante? ¿Tienen las características que debería tener un lenguaje? Tienen un lenguaje también. Tiene unos sonidos que tienen unos significados. Hay sonidos de alerta, hay llamadas a la reproducción. Desde ese punto de vista, eso podría tener que ver con una actividad de tipo cultural en una especie que no es la nuestra. ¿Algún ejemplo más? Porque la respuesta que yo iba a dar, evidentemente ya se la pueden imaginar ustedes, es que, como siempre, siguiendo mi tendencia, pues llevar la contraria a todo lo que se cuenta por ahí. Bien, hay una parte muy interesante de conductas que son las que tienen que ver con esos bichitos que encontramos ahí y que todos conocemos genéricamente como ermitaños. Y hay un tipo de utilización de elementos del medio para el propio provecho, que es lo que se denomina tanatocresis. El uso de cadáveres o de restos de materiales orgánicos para la propia vida. Lo que hace ese cangrejo ermitaño utilizando otro organismo o los restos de otro organismo, eso lo podemos llamar capacidad de manipular el medio y, por lo tanto, cultura. Eso se enseña y se aprende, que es instintivo, está dentro de los genes. ¿De qué gen? Claro, es que el problema el problema es luego determinar dentro de qué gen está cada cosa, o si es verdad que las cosas responden a un único gen. Sí. Generalmente todo es mucho más difícil y mucho más complicado. Simplemente lo que sabemos es que sí hay esa utilización de esos elementos de cadáveres o de restos de individuos. Yo quería decir que no es tan complejo ni comparable a hacer una caja, pero
Eso es una casa, es una casita hoy. Una casa, yo no sé qué es más complejo, si hacer una casa o hacer un coche. O desde ese punto de vista he visto algunos autores que planteaban que era más complejo. Sin pasar de hacer un coche a hacer el coche de Fernando Alonso, o fabricar el primer coche, ¿qué piensan ustedes? ¿Dónde está el mérito? ¿El mérito está en hacer un coche que corra mucho? Bueno, hacer, porque la innovación, el juntar un motor con cuatro ruedas en un volante y un cambio de marcha, eso está en el primero ya. En el de Fernando Alonso ya entran todos los parámetros de esa característica, o de ese conjunto de características que llamamos coche. Así que hay autores que defienden que, por ejemplo, lo que tiene que ver con los humanos, que trataremos ahora dentro de un rato, y en eso que tiene que ver con la industria lítica, ya habrán ustedes sabido por algún otro medio distinto de estas clases que los humanos tallaron piedra durante un montón de años fabricándose unos útiles líticos para aprovecharlos. Si el mérito está en mejorar esos artefactos líticos, o en el primero de nuestra línea evolutiva que tuvo la genial idea de fabricar un útil lítico, por malo que fuera o por poco apropiado. Así que ahí hay una discusión que, si quieren, podemos trasladar para más adelante, otra para el propio miércoles, que será el momento de discutir. Bueno, en lo que a mi opinión respecta, la cultura no es una actividad exclusivamente humana. Yo eso lo considero una actividad cultural. Uno coge algo del medio y lo utiliza en su provecho. No podemos hacer matices si queremos en esto, porque ese cangrejo utiliza ese elemento del medio, pero lo que no hace es modificarlo, lo toma tal cual esto. Y parece que algunos autores hacen la diferencia en eso, en utilizar cosas del medio o manipular las cosas del medio para utilizarlas en provecho propio. Creo que hay una diferencia entre los dos conceptos. Pero bueno, ejemplos de estos hay muchos. Eso es un alcaudón, si escasa ciencia ornitológica no se equivoca, y lo que está haciendo es fabricándose en un espino una despensa de presas para consumirlas cuando le vaya apeteciendo. Y lo que hace es pinchar ahí un montón de insectos o de larvas o de lo que sea, y los va dejando ahí localizados para irlos consumiendo poco a poco. Se fabrica una despensa. Seguro que han visto alguna vez una foto del dibujo de estas características. Eso es una limoche, una ave rapaz que encontramos aquí en España. Es una ave rapaz relativamente común, un tipo de buitre, que es capaz de coger con el pico una piedra y tirarla contra un huevo para romperla. ¿Utiliza cosas del medio? Sí, la piedra es utilización de algo del medio. ¿Manipula antes de utilizar estos elementos del medio, antes de utilizarlos? No. Coge la piedra tal cual está y la usa para su provecho. Pero no es capaz de pulir la piedra, o de fabricarla, o de modificarla de alguna manera para utilizarla después. Entonces, desde ese punto de vista, hay gente que hace la diferencia entre si estos animales, cuando hacen esa utilización del medio, tienen un plan o no tienen un plan, tienen una idea exacta. Bueno, podemos darle muchas vueltas a esa cuestión, y yo, habiendo aquí estudiantes de psicología, casi mejor me quedo callado. Pero eso del pensamiento hipotético deductivo, con respecto al comportamiento este del animoche, pues probablemente no sea tan claro como se pueda pensar. Sí, pero modifica la función de esa modifica la función, pero no hace una manufactura con el artefacto. Lo que no hace es cambiar el medio para su provecho. Usa el medio en su provecho, pero no manipula el medio en su provecho. ¿Y no diferencia unas rocas que puedan ser más adecuadas para eso? No soy capaz de dar una respuesta a eso. Ya me gustaría, no sé si habrá probablemente entre los ornitólogos hay algún estudio que trate de determinar qué tipo de piedras son las que utilizaba. Porque qué tipo de rosa, a lo mejor, aunque él no puede modificarla, y que va hacia eso. Evidentemente sería un cambio de manera de pensar en la cultura de los alimoches si el alimoche eligiera una piedra concreta para hacer su trabajo. ¿Y los hormigueros? Los hormigueros. ¿Tendrían un complejo de refrigeración y de todo? Sí, y lo que están fabricando es una casa con unas posibilidades. ¿Y no se considera entonces? Puede considerarse uno de los ejemplos. Ahí hay una particularidad que se me ocurre hablando de eso, es que es una cultura, sería una cultura colectiva. Pero es que ese tipo de insectos tienen esa manía de actuar todos juntos, como si fueran un superorganismo. Son uno a uno, pero funcionan todos a la vez.
igual que las abejas, las avispas y las hormigas. Son los tres himenópteros, los tres tipos de individuos que son capaces de hacer esas manipulaciones así complejas. No se me había ocurrido como ejemplo, pero sí es un buen ejemplo. Un hormiguero como uso del termitero, como uso del medio para un provecho propio. Desde ese punto de vista también podríamos pensar que casi cualquier nido podría ser una manipulación cultural del medio. Y nidos hacen muchísimos tipos de seres vivos, no solo pajaritos, que es lo que se nos ocurre habitualmente. Yo tengo otro ejemplo más, que es ese. Ahí hay un bicho así bigotudo que lleva una piedra que puede usar pues para machacar algún tipo de molusco, que algún bicho de este estilo también es capaz de fabricar presas para favorecer la captura de algunos peces. Es decir, que la manipulación de la naturaleza está en muchas especies diferentes de la nuestra. Lo que pasa es que hay grados y que a lo mejor no siempre reconocemos esas características tan propiamente humanas a las que damos la calificación de cultura.